Buenos días. Bueno, sorry. Good night, guys. Sorry. I mean, I don't know what I was doing. Good evening, teacher. Good evening, mister. How are you? Ah, good. I'm working today. Really? Oh my God. So. Hello. Hi. Are you listening to me? Yeah, of course. Hello, hello. Hello, hello. Yeah, I'm listening to you. Why? Do you have any problem with the audio? Mr. Aparicio, can you hear me? Good evening, guys. Good evening, everybody. Nice to see you again. Mr. Vladimir. Good evening. Ah, chicos, un minuto para su español. Espero que todo esté bien. So, well, at 8 o'clock, we are going to wait just for a few minutes, 2 minutes maybe. And after, we are going to start with the attendance. Okay, attendance. Let me see attendance. Okay, attendance. So that's it. Perfect. Oh my God, almost. Let me see. We are gonna wait just for a little bit. Hey, what's up? What about what I did? But for the last class, explain again. First sentence in Bugos and information question, shout samples using different pronouns. Yeah. Antonieta Sanchez. Today you have to stay with me, Antonieta. Okay. Thank you. Okay, 8:02, time to go for the attendance. Okay, oh, who's here? Somebody is looking at my list, I don't know. Oh, Adalberto Osmaro Dueñas. Presente. Good. Adriana Lizeth Martinez Flores. Aida Beatriz Suárez Cardona. Bien. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. Bien. David Francisco Turcios López.
Present. Good. Doris Raquel Hernández González. Presente. Good. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanick Sandoval González. Joaquín Alexander Hernández Hernández. Presente. José Eliezer Montoya Carranza. Carla Araceli Torres García. Liz Antonieta Sánchez Medina. Present. María Isabel Cornejo Canizales. Present. Good. Mario Leonel Cáceres Jiménez. What about Mario? I mean, he went out. Oh, well, Mario, are you there? Yeah, I don't know what's happening. Present. Marvin Ovidio Alvarado. Presente. Good. Moisés Morales López. Roxana Carolina Ortiz Martínez. Present. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Good. Sara Beatriz Landos. Present. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Ele Nilsson del Cid Aparicio. What about having problem with the internet? Rafael Vladimir Romero Mancilla. Present. Adriana Lizeth Martinez Flores. Presente. Good. Okay. We are there. Okay. So we have to make a review of yesterday's class. Yesterday's class was about the info question. Okay, do you remember the info question? Okay, so if you remember, we can go and you can ask me a question. Let me just share the screen, okay? Info question and answer, that is almost the same topic of yesterday. Remember, yes, no questions or info questions, where, what, where, how, and yes, no question, where, who, where, info question, I mean, where, who, where, what, how, where, how, okay. Básicamente, eso era lo de ayer. Ya, sí, revisábamos un poco cómo hacíamos info questions, ya sea con yes, no question, o las preguntas que hacemos con el auxiliar do y las que hacemos con el verbo to be. Ok, eso fue la clase de ayer. Vamos, you can ask me a question, por favor, ya podemos, o sea, háganme las preguntas, pero por favor varíen. Es decir, no se queden con la misma pregunta. Le voy a preguntar, where do you live? O sea, el punto es que crezcan en vocabulario y en todo ese tipo de cosas. Ok, entonces vamos, pregúntenme y yo contesto. Rafael Vladimir. Para ustedes la pregunta. ¿O quieren que cambiemos la mecánica? Si quieren hacer la pregunta a alguien más, usted decide, va a dar esa opción. No, pues sí. When
Uh-huh. When. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Ya me imagino, no sé por qué me viene a la cabeza, pero perfecto. When is the party? Bueno, como vaya, está bien, pues. Ok, the party is on Saturday. The party is on Saturday evening. Ok, el sábado en la noche. Ok. Thank you, Rafael. Vamos, niños. Hay tantas cosas. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Ya sea que me quiera preguntar a mí o a algún otro colega. Usted decide. No se le oye, Mario. No, no sé si. No tiene audio, va. Lo voy a me avisa cuando tenga audio y yo le paso la pregunta, ok, Mario. Isabel. How often do you have vacation? How often do I have vacation? Very good. Mm-hmm. Never. We can say no. every three months, the common vacation, I mean, on holidays, Christmas, Holy Week, and August vacation. August vacation, thank you. Uh-huh. August vacation, yeah. Joaquín mm-hmm. Hernández. No sé si creo que no pudo estar en la clase de ayer. O si hace la pregunta. Okay. Are you a father of a family? Yeah. Yes, I am. Okay. Okay. Good. Sara Beatriz Landos. When you go to the cinema? When you go to the cinema? ¿Qué le falta a eso? Auxiliar. Ah, gracias. Ajá, muy bien. ¿Cuál es el auxiliar que le falta? Sara Beatriz. When. Ajá. No, no sé. When do. When. Ah, when do. Ah, exacto. Okay. When do you. Mm. So, my family is asking me that I have to go in November. I don't like too much the cinema, I mean. But they are asking me that I have to go on November 25th, I think that there is gonna be a premiere. So that's why they want I go. I don't like too much. I prefer another kind of stuff. That's me. Okay. Thank you. Marvin Ovidio. Hello. Hi. How often do you visit the parents? The what? How often do you visit the parents? My parents. Your parents. Ah, okay. Almost always because my mom takes care of my daughters. That's why I visit her every single day. Okay. Thank you. Vanessa Velasquez. How long is the English course? Oh my God, good. How long is the English course? ¿Cuán largo es el curso de inglés? Module is about a month. El módulo es cercano a un mes. A module is about a month. Okay. Good. Buena forma de usar how long. Araceli Torres. Well, mm-hmm. Come on, Araceli. Mm-hmm.
Where is the bookstore? Aranda. Ah, where is Aranda's bookstore? Yeah. It's over First Street and Spain Avenue, okay? On the town, on the town. Okay? Thank you, Araceli. Thank you. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. How long do you sleep a day? Good. How long do you sleep? ¿Cuánto más o menos o qué tan largo? Aunque ahí más que es how long es how much a veces. Ok, porque how long es como para cuán largo en un periodo, ¿cómo decirle? De tiempo, pero más largo. Cuando dices how long. Es how much do you sleep per day, por ejemplo, ¿cuánto duermes por día? Perfecto, Leonel, ya vi que tiene otro dispositivo, ya le voy a preguntar. Veo que así se conecta el audio. Ok, perfecto. How much, maybe 6 hours? Maybe 6 hours. Okay. I can sleep 8 hours. Tengo problemas de sueño. I have insomnio. Okay. Carmen. Okay. Where you're born? ¿Así? ¿Dónde naciste? Where were you born? Good. Where were you born? Where were you born? ¿Dónde naciste? Es que es como que es un trabalenguas. Oh my God. Como que es un trabalenguas. Oh. Es where you born. Where were you born? ¿Dónde naciste? I was born in San Salvador. Okay. I was born in San Salvador. Osmar Odueñas. Osmar o... Bueno, mientras se conecta, Leonel. Hello. Hi. Who do you live with? Oh, with my wife and my daughters. Good. I don't know, maybe Osmaro me dice después si tiene problemas con el audio. David Turcios. Hi. Hi. What do December? What do you do on December? Yes. What do you do on December? What do you do on December? I visit my family. I visit my friends. That's it. Okay, and I watch a lot of series. The party? No party. I mean, no party. I don't go to parties. I mean, I'm just a kind of boring. Soy así como una clase de aburrido. Ya después de los 40 creo que tienes otras prioridades. I don't know. I mean, it's my point. Okay. Good. Baltasar Mendoza, me avisa si puede contestar, si puede preguntar. No sé si tiene problemas con audio también, Francisco. Bien, Roxana. What time do you read the newspaper? Long time ago that I did that, but when I did, maybe in the morning. In the morning, I mean at 6 or maybe long time ago at 12, 2 o'clock, between 12 and 2 o'clock. Okay. Thank you. Adriana Martinez.
Hi. Hi. Okay. At what age did you get married? Oh my God. Uso pasado para sus colegas, pero está bien. Oh my God, it's too personal. No, I'm lying. I'm lying, Adriana. I got married when I was 27. Oh, okay. I was kind of old. Yeah. Thank you. You're welcome. Jamie Melanick. How long is your lunch time? Ah, good. This is una forma también. It depends of the occupation. Depende de las ocupaciones. Commonly 1 hour. Comúnmente 1 hora. Pero a veces me he extendido a menos. O mejor dicho, me he llevado menos tiempo. Y hay veces también me he tomado más. It depends. Okay. Dori Raquel. Hi. Hi, Doris. How many years do you have teaching English? Okay. Perfecto, Raquel. Solo que, perfecto. Pero esa pregunta es, exacto, con otra estructura. How many years? Y esa es una estructura, se las voy a poner más o menos para que la vean. Si quieren, después pueden ver esas preguntas así, ¿ve? Solo le voy a poner cómo se hace la pregunta, niños. Si me pregunta por qué, le tengo que explicar miles de cosas. Y no es que no se las pueda explicar. Si usted quiere, se las explico, pero perderíamos un poco the focus o the grammar de la clase. Así se pregunta, Raquel. How many years have you been teaching English? Okay. O how long have you been teaching English? Okay. ¿Cuánto tiempo has estado enseñando inglés? For about, let me see, for about, I want to see, for about 15 years. For about 15 years, más o menos 15 años de experiencia recorren ya mis venas de enseñar inglés. Ele Nilsson. Yes, sir, I'm ready. Okay. Ask me. Okay, where are you now? Where are you now? Good. I'm at home. Good, I'm at home, okay? Okay. I'm at home. Thank you. Okay, no, let me share the screen. Good. Huh? You're welcome. Thank you again. Okay. Antes de ver una vez más la estructura, quiero que vean algo, porque a veces es esta pregunta con who es uno de los que menos usan. Por ejemplo, aquí hay una forma de usar who. Who muchas veces, solo como creo que Mario la usó cuando me preguntó con quién vivía. Por eso yo decía que si a veces usas who, a veces es con quién vives. Pero, por ejemplo, una forma de usar who es esta. Who does the laundry? ¿Quién hace la lavada? Vaya a ver, caballeros, a todo pueden contestar. Yo juro solemnemente. I swear. ¿Ok? Who does the dishes? Yo. Me. Who does the grocery shopping? In my case, me, really. En mi caso, yo. De verdad, créanme. Who does the housework? Okay, ¿quién hace el trabajo de la casa? Who makes breakfast? Who makes lunch? Who makes dinner? Who makes beds? Y aquí está. ¿Cómo puedo contestar cuando cuando hacen estas preguntas con do and does? Mire. Vamos a ver, veamos. Foco. Okay.
Veamos, mire. Who does the laundry? My parents do. Okay. Who does the grocery shopping? Who does the housework? Who makes breakfast? My sister and I do. Aquí podemos todo decir en todo do. ¿Por qué? Porque me está preguntando, por ejemplo, por este quehaceres de la casa, ¿verdad? Ahora, va a cambiar, por ejemplo, en algunos verbos. Por ejemplo, si yo preguntara, voy a poner un texto por aquí. Por ejemplo, si yo preguntara, who loves you? Por ejemplo, si yo preguntara esto y dijera, ¿quién te ama? ¿Ah? Por ejemplo, podría decir, he does, she does, o he loves me. ¿Ok? Aquí puedo contestar do and does, o que es la más fácil, ¿verdad? O puedo contestar con el verbo. I walk the dog, aunque es más fácil decir does, así de sencillo, ¿ok? Cuando hago preguntas con who. Porque veo que, y sé en todos los grupos que he estado, que who es la que menos usan, porque a veces cuesta usarla, porque no cumple la estructura que veníamos viendo. Oh my God, is it? Porque no cumple la estructura que veníamos viendo. Por esa razón es que, ok. Por esa razón es que, ahí se enseñó, ¿eh? Porque no cumple la estructura de las yes no question, por ejemplo. Que decíamos que do, I am, y luego ponemos la pregunta, la WH question, el auxiliary, el subject y el verb. Por eso es que who es más difícil, pero es parte de las WH question y aquí hay una forma en la que se puede utilizar. ¿Ah? Vean que en todos estos who funge como tercera persona, por eso es de que si ustedes ven todos los verbos llevan el s, vamos, se llevan s, ok. Sí, lo más probable que sí sea Antonieta. Igual, pues quizás después si no puede. Yo sé que en medio del tiempo tal vez puede ver una checada a la clase si algo se pierde. Así, si no me pregunta, con gusto yo le asisto, Antonieta. Ok, entonces vean. Who does, who makes, who cleans, who washes. Ok, perfecto. Bueno, vamos a jugar con estas preguntas y yo le voy a ir haciendo las preguntas a cada uno. Y usted, si es usted, puede poner I do. Si es otra persona, ahí pone usted quien sea. No tenga pena, no se preocupe. Si usted es el que hace todo en la casa, no hay problema, ¿ok? Adriana. Hi. Who does the laundry, Adriana? Who does the laundry? Sorry. Who does the laundry? I do the laundry. Ah, okay, good. Good. Jamie Melanick. Melanick. Ah, Melanick, maybe she's busy. Ellen Nilsson. Tell me, sir. Who does the grocery shopping? I do sometimes. Proudly say, I do. Yes. Good. Okay. Rafael Vladimir. Okay. Who makes the beds? Who makes the beds? ¿Quién hace las camas? O hacer la cama es ordenarla en nuestro idioma. I do. I do. Ah, ok. I do the best. I do the best. Oh, decir I do, con eso dice, sí, yo lo hago. Perfecto, así, sin nada de temor, sin nada. Cabal. Sin temor. Ovidio. Va manejando Ovidio.
No pude encender el micrófono. Si gusta, le pregunto después, Ovidio, aunque le costó el micrófono, no sé. ¿Qué va a hacer ahí? Ah, ok. Vaya. Ovidio, who makes breakfast? I usually do. Ah, perfecto. Sí, aquí son hombres trabajadores ahí en este curso. Sara Beatriz Landos. Yes. Who makes dinner? I do. Ah, ya todos, nadie hace nada más. Nadie les ayuda a los papás, no tienen compañía, esposa, nada. Qué barbaridad, ni hermanos, no. Ok, vaya, pues, Isabel Cornejo. A ver, Isabel, who washes the dishes? The maid does. What? Maid does. No, he, ¿quién? She does. Solo con decir she does. Ah, okay. She, ¿quién es? She. ¿Quién es she? The maid. Ah, the maid. Ah, maid. Mm-hmm. Ah, okay, the maid. She does. Ah, okay. She does. Good. She does. She, oh, the maid does. She or the maid does. Puede decir the she maid or does. The maid does. Exacto. Perfecto. Mm-hmm. Thank you. Antonieta. Hello. Antonieta, who takes out the garbage? My sister takes out the garbage. My sister does. Okay, good. My sister takes out. Good. Or my sister does. Good. Okay. Leonel Cáceres. Hello. Hi. Do you have dog? Yes, I do. Who walks the dog? My father does. Hey, good. Vanessa Velázquez. Thank you, Leonel. Vanessa. Hello. Do you have plants? I do. Yes, I do. Ahí sí dice, yes, I do. Mm-hmm. Ah, okay. Who waters the plants? Who waters the plants? Mm-hmm. ¿Quién riega las plantas? Who waters the plants? My partner does. My partner does, porque es él. He does, uh-huh. Or my partner does. Good. Veamos, Joaquín. Okay, Joaquín. Who cooks on weekends? ¿Quién cocina en los fines de semana? Who cooks on weekends? My wife does. Excellent. My wife does. Very good. Araceli Torres. Araceli. Who cleans the bathroom, Araceli? My mother does. Excellent. My mother does. Very good. Veamos, Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Hi. Hi, Carlos Eduardo. Carlos, who makes dinner? ¿Quién hace la cena? I do, very well. Ruth del Carmen. Sí. Who makes the lunch? My boss does. My boss does. Perdón, sí, my boss does. Don't worry. Okay, David Turcios. Hi. David Turcios, who buys the bread for dinner? ¿Quién compra el pan para la cena?
I do. Good. Question. ¿Ah? Me hicieron bullying. ¿Por qué? No, mi culpa, aquí hoy los hombres. Ah. Los hombres. En el curso anterior tuve a alguien que lo mandaban a comprar todos los días en la tarde las tortillas, así es que no se apenen. Ok, veamos. Roxana. Hello. Roxana. Who sets up the table before meals? ¿Quién hace la mesa antes de los alimentos? My mother does. My mother does. Very good. Raquel, ya le pregunté, Raquel. Está teniendo problemas. ¿A quién no le he preguntado, niños? ¿Niños, alguien que se me haya quedado? Por favor. No, nadie. Alguien diga, yo, mire, Chera, a mí no me ha preguntado. Hoy a todos les pregunté. Perfect. Ok, entonces, vean, entonces aquí está cómo se puede responder. Ya lo hicieron ustedes, o sea que no hay más que decir. No hay más que decir. Ese es el punto. Que no hay más que decir. Veamos entonces una vez más, recordémonos de la estructura de las Present Simple WH Questions. Mire, recuérdese primero who, muchas veces. Luego el auxiliary. Luego el pronoun o el subject. Y luego el verbo de acción. Y después podemos tener complemento en algunos casos. Como por ejemplo, ¿con quién vas? Who do you go with? Cuando uso el who y el do, generalmente después tengo que usar el with. Así como me lo preguntó Mario, ya dije, who do you live with? Me preguntó, ¿con quién vives? Entonces lo mismo aquí. Y es lo mismo, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Algunos podría ser que otros. Porque aquí, por ejemplo, podría decir, who do you think about? Acerca de quién estás pensando o en quién estás pensando. Entonces, pero luego las otras como what, ya no llevan ese with. What do you think? ¿En qué piensas? ¿Dónde piensas? Where do you think? Where do you think? Oh my God. Allá. ¿Dónde piensas? Why does she study? ¿Por qué ella estudia? How does she live? How does she live? How much does it have? Podemos ponerle. ¿Cuánto tiene eso? How much does it have? Con este verbo generalmente, el verbo que más se usa es cost. C-O-S-T. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta eso? Y así. Entonces, eso es. Esa es la estructura. La vimos ayer. Hoy es un repaso. Dejo de anotar. Y vamos a ver. Lo importante es, por ejemplo, que las info questions, generalmente, la pregunta, como ya, la respuesta, como ya lo dije en algún momento, tiene que ser una respuesta que obviamente dé información. Ya no son las preguntas que hacíamos antes, como do you live with your mother? ¿Vives con tu mamá? Yes, I do, or no, I don't. Diferente es preguntar, why? ¿Por qué? Sorry. Why do you live with your mother? ¿Por qué vives con tu madre, por ejemplo? Why do you work there? ¿Por qué trabajas ahí? O quiere preguntarle, why do you work? ¿Por qué trabajas? Y usted puede decir, por hobby, porque no tengo nada que hacer, porque no me quieren en la casa. Por ejemplo, esa podría ser una pregunta.
Why do you work? ¿Por qué trabajas? ¿Ok? Pero vemos también la estructura, que es, primero, WH question, auxiliary, subject, infinitive verb, and complement. La respuesta es sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Aquí está, por ejemplo, ya la pregunta. Y aquí la podemos usar. What do you drink? Ya, aquí no necesitamos te va. What do you drink? Y aquí usted podría decir, en la respuesta, I drink tea. Ah, perfecto. Where do you drink tea? ¿Dónde bebes el té? I drink tea in my house, por ejemplo, o at home. When do you drink office. Tea? Sorry, in the office also. Uh-huh. When do you drink tea? I drink tea in the afternoon, por ejemplo. Who do you drink tea? Y aquí ya dije que el who siempre lleva, si es con do, lleva el with. Who do you drink tea with? ¿Con quién bebes té? I drink tea with my parents, with my, I don't know, whatever. Why do you drink tea? I drink tea because it likes. How do you drink tea? I drink tea without sugar. ¿Cómo bebes el té? Lo bebo sin azúcar. Entonces, ven cómo cada pregunta debo de responderla de acuerdo, obviamente, a lo que me están preguntando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, otra vez? Niños, hello, hello. ¿Están ahí? ¿O ya me abandonaron? No, all very easy. Okay, todo está easy. Piece of cake. Okay. Piece of cake. Vaya. Vamos entonces, voy a dividir para supervisarlo, voy a dividir quizás en grupos de cuatro. Lo primero que vamos a hacer es ya más una, primero vamos a, oh my God, es una conversación. No la tiene que llenar, con contestarla me convence, ¿ok? Con contestarla me convence. Vamos, propuestas, info question. Ahí está. Luego la llevo al chat. Oh my God. Vale, entonces lo voy a hacer como ya dije en grupo de cuatro. Veamos. Info question. Bye. Veamos, ahí está en el chat ya. Veamos, chat. Bye, veamos. Vaya, ¿qué tienen que hacer? Únicamente tienen que hacer la conversación. Únicamente tienen que hacer la conversación. Eso es lo único que tienen que hacer. Ahí estamos ya. Solo muevo. No, perfecto, pero las Roxanas hoy me quedaron juntas. Perfecto. Vale. Ahí estamos, solo la conversación. Tomen turnos para hacer la conversación, ¿ok? Y a todos los quiero ir hablando, participando. Solo es una conversación ahorita. Hoy todo es conversación. ¿Qué van a hacer? Turnos para hacer la conversación. ¿Ok? Okay. Entre dos primero, obviamente, ¿verdad?
No escucho nada, Ruth. Ay, saber qué le pasó a Ruth. Ya veré. Pero sí me escuchan ustedes y todos, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, va. Ah, pues ahí está la conversación. Como que es una entrevista. Good morning, can you... Obviamente podemos cambiarle good night, ¿verdad? Good night or good evening. Can you answer me... Can you answer some questions about your job? Yes, of course. What's your name? My name is... What do you do? La profesión. Where do you work? Ahí está. What time do you start work? What time do you finish working? O sea, así es una conversación. Traten de tomar... De participar todos, ¿verdad? Ok. Okay. Five. Hola. Ok, solo tienen que hacer la conversación, tomar turno. Por ejemplo, ahorita Antonieta se la pregunta a Rafael, luego Rafael a Ruth. Ruth, ¿me escucha ya, Ruth? O no sé si tiene todavía problemas. No sé si tiene problemas con el Inter, Ruth. Luego Ruth, no sé, luego Rafael a Ruth, Ruth a Mario, Mario a Joaquín y así. Tomen turnos para preguntar, solo eso. No tienen que anotar nada ahorita, solo preguntar, ¿ok, guys? Ok. Solo por favor háganlo todo. Si alguna, algo no saben cómo pronunciarlo, no se preocupen. Trate de pronunciarlo y ya cuando venga yo me dice, mire, cómo se pronuncia, ¿ok? La S al final. Ajá, sí. What do you do? I am a Quetzaltepeque. No, no, what do you no, do ahí es no, qué haces. Es que haces. Ah, perdón. Perdón. I am a assistant accountant. Uh-huh. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ajá, ¿dónde trabaja? I work at a fabric. El nombre de la empresa puede decir ahí, Vanessa. Ah, I work at CS Central America. Bye, ahí con eso estamos. At what time do you start work? At 7 a.m. Mm-hmm. And at what time do you finish work? I finish work at 5 p.m. Thank you. Perfect. Very much. Vaya, pues y así con todos los demás. Very good. Con Melanie, ¿verdad? Yo soy Melanie. Okay. Good morning, Melanie. Can you answer some question about job? About your job? Yes, of course. Okay. What's your name? My name is Melanie. What do you do? Excuse me? What do you do? What do you do? ¿Qué what haces? Are you doing your work? Okay. I am houseman. Houseman. La otra vez me dijo el teacher que era así como de Warehouseman. Warehouseman. Es como, ajá, es como los que almacenan y todo eso, los que almacenan stocks y todo eso. Okay. Okay. Warehouseman. Okay. Where do you work? I work at. Y dice el nombre de la empresa. I work at. I work at Atesa. Bye. Hasta ahí estamos bien. Okay. At what time do you start work? ¿A qué horas? Entro. Así es, empieza a trabajar o entra. Empieza. Ok. Sería at. I start work at 5 a.m. 5 a.m. A las 5 a.m. empieza a trabajar. Sí. Oh my God. Wow. Very early.
And at what time do you finish work? I finish work como dijo teacher cuando era la mitad de hora. I finish work at half. Sí, pero half qué? No sé, half es solo la mitad, ¿a qué hora, digamos? Ajá. Sería, quiero ver. What time? A las... Do you finish? Oh, sí, no sé. Sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora es? Pues? A las 11:30. Y 11:30 and a half. 11:30 and a half. Exacto. And a half. You finish work? I finish work at 7:00 p.m. Thank you. Sí, ya oye, Ruth. You're welcome. Okay. Vaya, ahora creo que van a seguir los demás, ¿verdad? No sé quién va a continuar, no sé quién va a ser el otro. Ruth, sí, oye, Ruth. Ruth. No sé si me oye. No oye nada. No escucha quizá porque... No oye. Sigan, 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 niños. Sigan ahí. At 5 p.m. Okay, thank you. Thank you too. Good night, teacher Carlos. Hi. Dispensa la hora, pero... No, no se preocupe. Este, fíjese que ahorita tengo lento el internet, no voy a poder encender la cámara. Teacher. Ok, está bien, no se preocupe. Okay. Tranquila, con que usted ya la vi participando y está bien. Ah, ok. Vaya, ahora vos le preguntarías a Marvin. The same questions. Sí. Okay. Marvin. Hello. Where do you work? Good morning. Good morning. Ya ves, es educado, Marvin. Si no le dice buenos días, no contesta, dice. Sí, yeah, yeah. Lo así siento. Dice. No, hombre, ahí está el diálogo, es mentira. Pero como es un diálogo completo, supuestamente es una entrevista, por eso es que primero pregunta tu nombre y todo eso. Ahora sí, ya, ya me aclaró. Ok, este, Marvin. It depends. Ever. It depends of my schedule. Because, for example, in 24 of December, I will work. Ah, okay. Yes, sir. Okay. But you work Monday to Friday. Sunday to Sunday. 7 days of week, 24 hours. Yes, sir. A day. 7:24. Yeah, 7:24. Yes. The mission never stops. Yes. 24/7. Yeah. 24/7. Okay. Continue, guys. Speaking. Good. Okay. But. Okay. Where do you work? I work at Atesa. At what time do you start work? At 12? Yes. And at what time do you finish work? I finish work at 7.
Ahí es, I finish work up. At 7. Thank you very much. You're welcome. Ok. ¿Quién me ha preguntado? Carmen me ha preguntado. ¿Quién? ¿Cómo? Porque, o sea, yo, tú me preguntaste a mí, yo le pregunté a David. Pero como David tuvo un inconveniente, tenía que preguntarle a Carlos. Entonces, quien no ha preguntado es Carlos. Oh. Pero Carlos me preguntó a mí, no. No. Te pregunté a ti. Yes, of course. What's your name? My name is Liz Sánchez. Antonita Sánchez. What do you do? I am an accounting assistant. Okay, where do you work? I work at CS Central America. At what time do you start work? At 8 o'clock. And at what time do you finish work? I finished work at 5 p.m. Thank you very much. You're welcome. Bien ejecutivas se sienten, ¿verdad? Ya haciendo entrevistas así, así, bien ejecutivos todos, así haciendo las preguntas de trabajo. Está bien, me parece. Eso, sigan practicando, chicas y chicos. Yes. What do you do in your work? I do check emails and make payments. I don't understand. Where do you work? ¿Cómo? Es que yo no entendí cuando dijo dónde trabajaba. Ah. Trabajo en Deja Inversiones. Así se llama la empresa. I work in DGA Investments. Pero es DGA Inversiones. I work in o I work at DGA Inversiones. DGA Investments. ¿Ah? Where this? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde es eso? Ah, where is it? Así se dice. Where is it? Where is it? ¿Cómo se escribe? Ahorita se dice where is it? Ah, where está? Is it? Ajá, ¿dónde where está eso? Where is it? Oye, como que decía who. No, where is it? Where is it? Uh-huh. Where is it? Sara. Hey, solo dígale en departamento. In San Salvador, in Santa Ana, I don't know. San Salvador. In San Salvador. Lo que pasa es cerca que... cerca de Metro Central. Ah, vaya. Se dice near. Cerca se dice near. Near. Near of Metro Central. Near. 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 Ok. ¿Y where do you live? Okay. I live in San Salvador. Cerca, ¿cómo se dice? Near. ¿Cómo dijo que ah, sí? No, near. Near. Near se dice cerca. Your job is near. Yes. Of your house. Yes. And your ¿cómo pero la pregunta sería, Ovidio. No es pregunta. Ah, pero entonces es afirmación. ¿Cómo lo haría? O sea, diciéndole que su casa, que su trabajo está cerca, le queda cerca. Your job is, ajá. Pero igual, bueno, pero está aseverando. Your job is near. Your job is near. I mean, sí, your job is near of your house. Pero es que suena a pregunta. Puede decir teacher close. ¿Ah? Se puede decir close. Sí, pero tienen diferencia. Lo que pasa es que close es cerca, pero por ejemplo, cuando vas a cerrar algo, más que todo, o sea, sí se puede decir, pero a veces para cuando ocupas lugares es más near.
Ajá, close, se puede decir cerca, por ejemplo, pero tienen diferente, digamos, uso, llamémosle así. A veces van de atrás de, a la par de, generalmente para decir en lugares es near. Okay. En la cuarta unidad aprenden lo que son este adverbios de lugar. Funciones, address. Ajá, address. Araceli. Is near to commercial center, metro centro. Is near okay. Of. Near of. Near of. Is near of. Near of. Okay. Metro centro mall. Metro centro mall. Commercial center no. No. Mall es mall. Metro centro. Mall es metro centro comercial. Mall. Mm. La gente allá dice, hey, vamos al mall, dice. Al mall. Ajá, vamos al mall, es vamos al centro comercial. Eso es al mall. Ok, that is Metro Centro Mall, Plaza Mundo Mall, Plaza San Gabriel Mall, I mean, it depends, but they are mall. And it's near, I mean, I think so, the evening is now is near, ajá, cerca de, o near to, near of, o near to. Near of. Ajá, cerca de o cerca. Ajá. Metro Centro Mall. Ajá, Metro Centro Mall. Ya se van metiendo ustedes en direcciones, okay. Niños. Eso es en la cuarta unidad. But he asked me. Ah, he asked me. That's okay. No, it's, that's okay. It was my fault. Sorry. No, don't worry. It's okay. I mean. No, está bien, lo que pasa es que a veces les va a costar porque tal vez no tienen ese vocabulario todavía, pero no se preocupen, aquí denle vida a ustedes al lenguaje, eso es fantástico. Do you wear a uniform? Ah, do you wear uniform? ¿Usa uniforme? Do you wear uniform? Yes, the yes, shirt. Yes, I do. Porque recuérdense que como es do, la pregunta es solo así, digamos, es yes, no question. Si ya le preguntara a Melanie, por ejemplo, what color of uniform do you wear? Ya esa sería diferente. ¿Qué color de uniforme usas, por ejemplo? Ajá. Y ahí okay. Ya sería una info question. Thank you. You're welcome. Voy a poner la cámara. Ok. First time. Oh, my God. Nice to meet you, mister. Nice to meet you. Pocos que no haya visto en cámara. Mm-hmm. I remember the t-shirt. Really? My yeah. Speech? My last speech? Ya cerró la cámara, David. Aquí estoy. No, la tiene abierta todavía. Ya conocimos a David y Adriana. Ya los conocí. Oh my God. Yes, because yesterday was the first time that you turned on the camera, okay? Yeah, yesterday was the day. Now is the day of David Turcios. Thank you. Turn on the camera. Yes, he turns on the camera. That's why. In Adriana? Yesterday. Adriana yesterday I turned my camera. Yeah, she turned on the camera. That's why. Yes. Right now. I mean, I don't know who's gonna be bye. Tomorrow. I wanna know. I don't remember some of you. I think so that Osmaro, I think so. And Carlos que sí ya la encendió, pero hizo la bandera apagada, entiendo yo. Uh-huh. Está bueno, y al menos ya van a quedar en el video si lo busca Insafor si son ustedes. Okay, let me see. We go with the attendance. Okay, Aida Beatriz Suárez Cardona. Present. Francisco Baltazar Pérez Mendoza. Jamie Melanick Sandoval. Present. José Eliezer Montoya Carranza. No. Carla Araceli Torres, ya me he dicho que sí. Present. Good.
Moisés Morales López, no. Ellen Nilsson del SIDA Aparicio se desconectó cuando estaba pasando lista, pero ya hoy creo que yes. Present, yes. Good. Vale, chicos. Voy a compartir otra hoja. Lo mismo, por favor. Hoy solo hablen. No hay nada que contestar, ¿ok? Solo hablen. Hablen. Ah. Y le dije a algunos, va, están yendo a otras estructuras, pero no importa. Traten de no irse muy lejos para no perderse, pero se pueden ir a otras estructuras. Luego, como le digo, sí traten de no irse muy lejos, porque, pues, si no, por ejemplo, van a estar ahí como que, mire, y les va a costar más, pero de ahí, pues, tienen libertad de hablar, no se limiten en ese sentido. Veamos. E igual, ¿verdad, cabal? O sea, aquí son varias preguntas. Tomen turnos. Tomen turnos para hacerlo este. Creo que no. No. Era esta. Este es. Ajá. Ok. Están en el WhatsApp. Veamos, ahí está. Que son WH cards, son preguntas sobre diversos temas, ¿ok? Así es que solo pregunte. Just question. Ya si usted se quiere inventar una pregunta muy personal para sus colegas, pues hágala si quiere ahí a ellos si le quieren contestar. ¿Ok? Ahí está, ya están iniciadas todas las sesiones. Si no sabe cómo decir algo, espéreme, anótelo y después vemos cómo se dice. Mire, teacher, cómo se hace. Todo eso. Por favor, aproveche el tiempo. Olvídese de su español. I will start with Araceli. Araceli, are you there? Yes. She has changed okay. the voice. Ella ha cambiado la voz, no mentira. Okay, Araceli, what is your favorite animal? What is your favorite animal? Yeah. My favorite animal is panda. Okay, it's the panda. Okay. Me too. Now you ask someone. Okay. Raquel. Ya, en unos 3 minutitos estoy ya en mi casa y les contesto. Ah, okay. No tienen que contestar nada, niños. Solo preguntar. No sé por qué están tan callados. Pero hay que responder también, ¿o no? No, no es de libre respuesta. O sea, es decir, si usted le pregunta, por ejemplo, a Ruth, hey, Ruth, what is your favorite animal? Ok. No tiene que escribir ahí. Usted con decir my favorite animal is the... Are cats, ya con eso tengo la respuesta. En food, por ejemplo, ¿cuál es tu plato favorito? What is your favorite dish? The pupusas, as by example. My favorite dish are pupusas. Why do you like it? ¿Por qué te gustan? Because the flavor. When do you eat it? ¿Cuándo las comes? Every Sunday, as by example. How often do you cook it? ¿Cuán a menudo cocinas las pupusas? Puede decir, no puedo cocinar pupusas. I can cook pupusas, as by example. Y así cada una de las cosas. Es decir, Joaquín, si quiere usted, luego las puede contestar en su casa, pero ahorita me interesa más la parte oral, Joaquín, que las vaya contestando oralmente. ¿Okay? ¿Ok? Ok. Quiero ir hablando, empiecen a preguntarse, a hablar, todo eso. Yes. Is
Seafood. Seafood. I know, but what? Which one? I mean, seafood is a variety. Tell me, shrimp, fried fish. Okay, or maybe fubu. Octopus. No, but your favorite. Okay. I mean, I don't know if you like. Do you like octopus or fubu? Yeah. Do you like fubu? You know what is fubu? No. Fubu es pez globo, es una comida exótica de Japón que solo la pueden preparar 7 chefs porque tiene veneno. Si no la preparan bien, se muere. That's seafood. Shrimp also. Ajá, camarones. O shells, as by example, I don't know. Do you like shells? Las ostras. Conchas, ajá. I like it. Ajá. Vaya, pero de toda esa comida, what is your favorite dish? Fried fish. For me, it's the fish. Fish. Ah, okay. So after you can continue with the question. Okay, guys? Okay. Okay, let's keep on. What? December 10th, sí, yes. That's your birthday? Yes. Ah, December 10th. How do you celebrate? I mean, how do you celebrate it? Celebrate it. Ajá, ¿cómo lo celebra? In family. So I celebrate with my family. Very good. Uh-huh. I celebrate con... with. What your parent do you like? What presents? ¿Qué regalos? What presents? Yes. What present do you like? ¿Qué regalos le gustan? They cannot. Our clothes. Yeah. Por favor, expensive, not cheap. Not. Yes. Regalos caros. Ok. No barato. Dollar City. ¿Ah? Dollar City Place. No, Dollar City. No. I mean, Simán, Bershka, Sears, as by example. Pull and Bear. Ajá, Pull and Bear, yeah. That's it. Maybe. No, just Simán's, Bershka, and Pull and Bear, yeah. Saras also, también. I forgot. Saras, yes. Yeah, Saras, yeah. What present do you like? Melanie, what presents do you like? ¿Qué le gusta que le regalen? I like the detalle. Me gusta el detalle, o sea, pues. Details. I like details. Okay. Sí, pero qué clase de details, I mean, no sé, what por ejemplo. Time? Ajá, si a mí me preguntan ustedes, what present do you like? I mean, colonias. I like colognes. In my case, yeah. I think too in that perfume. Uh-huh. No, but perfume is for women. Perfume es para mujer y colonia es para hombres. Uh-huh. Por eso es cologne. Entonces, in my case, if you want to give me a present, you can give me watches, fósiles, by example, or Rolex. Books. My gosh. Books. Yeah. We are pure people. Yeah. Watches, books, and colognes. Esas son las tres cosas que me pueden dar. That's it. Okay. Sí, you know, I mean, if you want to give me colognes, it has to be Hugo Boss, maybe Asaro, and something like that. Please, I don't like Cube, no, doesn't like. No, this is not good. Yeah, it's too cheap. Muy barata. Birthday. My birthday is on the month of July. It's on July. How do you celebrate it? How do you celebrate it? De un solo. How do you celebrate
It's exacto. No, 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 no lo repita otra vez. Ajá. How do you celebrate it? How do you celebrate it? Yes, ¿cómo lo celebra? 18. No, ¿cómo? Comiendo. Eating. Good. What present do you like? ¿Qué presentes le gustan o qué regalos le gustan? I like le ayudo. Colons, sí, por ejemplo, colonias. I like pizza. Oh my God. No, what presents? Eso le gusta que le regalen. Come on. Ah, okay. Algún presente. Beers. Yeah. Expensive beers. Come on, Mario. La chola. I like. Lionel es el que espera los viernes después de la clase. Come on, Lionel. I like. Algún detalle, no, no sé, come como... on, details, no, you say, like me, watches, fossils or Rolex, as my example, Ferds, colons, colonias, que son perfumes para hombres, colons, you have to say, Hugo Boss, as my example, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, maybe, that's it. Para el 18 de abril. Exacto. Y lo más barato que me pueden dar son libros, ¿ok? Pero de ahí empiecen por relojes, watches, relojes, Rolex, fossils, maybe. Michael Kors, as my example. Ajá, cabal. No me voy a traer. Miren, por favor, no quiero imitaciones que las reconozco así. Please. Lo dice por experiencia. Sí, lociones tienen que ser de Simam, Pull&Bear, Zara's, and Bershka. No me vayan a traer de esas hechizas que le ponen así la etiqueta, please. Esas que le compran a la niña chusita que hace lociones ahí. No, de esas no. I don't like it. Esas no. Esas no, please. How many friends do you usually invite? ¿Cuántos amigos invitan? Everything. No, everything todo. Is, ajá, pero everything es todo de cosa. Ah, ok. Si lo va a decir a todos, puede decir all my friends, por ejemplo. ¿Cómo? All my friends. All my friends, ajá. Todos mis amigos. Qué interesante eso, all my friends. All my friends. Okay. All my friends. Ahí está, en el chat. All my friends. All my friends. Todos, y empieza. Todos. I'll be there for you. Ah, no va. No es friends, va. Ok, I'm leaving. What's up? ¿Qué pasó? What is it? Sigan, sigan. Okay. Doris. Okay. When's your birthday? When is your birthday? Vamos, es la parte que me ha gustado a mí. Ajá, dele. John 23. Junio 23. Perfecto. Vamos. Next question, Ovidio. Oh, I don't know. The other people. Ah. Vale. No, pero pregúntenle siempre sobre cumpleaños. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo lo celebra? Ah. Solo una pregunta, teacher. Dígame. ¿Cómo se dice cuando es dos o tres? ¿Se dice two or second? Depende de lo que esté diciendo, Beatriz. No sea que... usted dice en las fechas de mes, dice usted. Perdón. Uh-huh. Generalmente... En los meses para el inglés todos son ordinales, Beatriz. O sea que es first, second, third, fourth, fifth, seventh, sixth. Y así todos son ordinales. Las fechas en inglés todas son ordinales.
Por eso no sé si se acuerdan cuando estaban en sexto, séptimo grado en bachillerato, que el profe le ponía la RD, la ST y la TH a los números. Porque mm-hmm. todos son ordinales. Mm. Por eso es que... O sea que, digamos, 15 sería fifth. You say 15th, pero tiene una, mm-hmm. en realidad, en pronunciada casi no se oye, pero es una TH, como 15th. Mm-hmm. Es una 15. TH al final. 15. Ajá, 15. Ajá, pero es como, ajá, por eso no es 15, sino que es 15th, algo así. Y como 30. 30 es serie. Por ejemplo, vaya, ya han visto las películas. Por ejemplo, cuando dicen 20th Century Fox. 20th Century Fox, que dice uh-huh. estudios vigésimos. 20th, no dicen 20, sino que es 20th Century Fox. 20th. Mm. Por eso es 20th. ¿Se han visto las películas? 20th Century Fox. Uh-huh. Yes. Exacto. Mm. Okay, vaya, pues, vamos, le voy a preguntarme a mí, vaya, what kind of, I mean, what presents do you like? ¿Qué regalos le gustan? Money. Money. Ah, good. A good lot also. Of money. Good also. Bitcoin. Money. Yeah. Money. No, but I say that in my case, I like watches. A mí me encantan los relojes, pero por favor, solo Rolex y fósiles. No. How do you say rines? Huh? How do you say rines? Rines. Rines. Car. I mean rines. Yes. I mean rines for your car. They are Yeah, esa parte. Quizás como no veo mucho esas partes, pero ahorita. Rin para carro en inglés. Special. Let me see. Bueno, sigo yo. También, wheels, they are like, como, wheels, es cierto, wheels, wheels, También, si quieren, me pueden regalar, lociones, por favor, también, colognes, que solo sean Azaro, Hugo Boss, así, solo puede ser, ya dije, Simán, Sara, Bershka, Beer. Ok, pues. No me traigan invitaciones que las reconozco rápido, así es que. Ok, that's kind. Y lo más barato que me pueden regalar son libros, ok. Ya, y todavía no leo libros. Libros, esa es la tercera cosa, de entre las tres cosas: relojes, colonias y libros. De Harry Potter. Cualquier libro. Aquí, lástima que no les puedo mostrar, pero atrás tengo. Quiero ver si se puede. Se desarmaría el. Pero vea. Vea, ahí está toda mi librera, o sea, cuatro niveles, puros libros. Yo llevo dos niveles. No, yo llevo cuatro ya, en eso me la traje, llevo cuatro y ya los leí casi, el 90% de ellos ya los leí. Qué chévere, excelente. Y puedo decir que he leído más de 50 libros en mi vida ahorita, he leído más de 50. Excelentísimo. Yeah, that's why I'm a teacher, okay, you know. So, entonces, si me quieren regalar algo, hoy se acepta todo por correo, pedido ya y todo ese tipo de cosas, okay. Bye. Bye. Once in a month, like sometimes. Sometimes. Okay, perfect. What else? Okay. The next question: how often? Yes. Do you see him or her? Her. I see her two times in a year now. A year? You can say twice a year. You can say twice a year. You can say twice. Once a year. Okay. Once, también como you say, once a month, once a year, una vez al año. O como decían en los cuentos allá, once upon a time, érase una vez. Once upon a érase time. Una vez. Exactly. You say once a month, once a week, once quiere decir una vez, como un periodo de tiempo, ¿no? Mm. Ajá, y twice es lo mismo. Okay. Twice a month, dos veces al mes, twice a year, dos veces al año, something like that. Okay, perfect. And let's keep on. Where does she live? She lives in
Antigua Cuscatlán. Oh. It's near to me. Oh, really? Where do you live? I live near to Stadium, Cuscatlán Stadium. Okay. Mm-hmm. Perfect. What about Osmaro? Osmaro is here, but he doesn't answer any question. We don't know. this is a group of two people. Oh, really? Maybe I don't know what happened with him. Oh, okay, very good. Yeah. Colección y transporte de desechos sólidos. Colección. ¿Cómo se? Es que nos está preguntando Isabel, pues, de nuestra empresa, qué es lo que realiza, la labor que realiza. Pero entonces, ¿cuál es la actividad? Ajá. Exacto. Commercial activity. Ajá. ¿Y cuál? They say that uh-huh. is colección y transporte de desechos sólidos. Es recolección, ¿sí? Ajá. Recolección, ajá. Es recolección. Ajá, es logística y recolección de desechos sólidos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para contestar la pregunta que María Isabel nos hace, ¿cómo le podemos contestar diciéndole que es de recolección y transporte de desechos sólidos? Ahorita les digo. Porque es que esas cosas surgen así. La agarramos fuera de base. Cabal. Es que como eso ya es vocabulario técnico a veces. O sea, es decir, son cosas que, ¿qué les puedo decir? A veces uno, como no las usa comúnmente, no está muy así como que, digamos, en el medio, pues en la jerga. Bueno, en el Google dice solid collection and transportation. Ajá, eso estaba viendo, pero litter quizás es stretch highway in front of the plant of litter collection 4 times a year. Litter ya sabía yo que era basura y desechos. Waste. Litter. Litter, ajá. Permítame, quiero ver. Ajá. A la 4 la voy a asignar. Es aquí. Es así, ¿ve? Litter, por ejemplo, es basura, ya sabía yo. Litter, por ejemplo, es una forma de decir basura. Garbage, que también es otra forma de decir, es la más común. Garbage. Waste, también, que es decir desperdicios a veces. Waste. Waste. Ajá. Sí, es quizás solid waste collection es la más común. Solid waste collection. Colección de desechos, residuos. Solid waste collection. And transportation. Solid waste collection, yeah. Y tenemos otra pregunta. Dígame. ¿Cómo se dice? Porque David ya nos dijo más o menos cómo se escribe, pero ¿cómo se dice exactamente ritmo? Ah, ritmo, se dice rhythm. 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 Ya. Yeah. Oh. Sí. Se escribe rhythm. Rhythm. Yeah, rhythm. 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 Mm-hmm. The rhythm of my heart. Mm-hmm. Rhythm, yeah. ¿Cómo decir ruido? No, es como, voy a ver si la puedo poner aquí. Es algo así como, digamos, algo más o menos así. No así claro, pero más o menos así. Algo así, más o menos, Carlos. Rhythm. Rhythm.
Más o menos así. Rhythm. Yeah. Rhythm. Yeah. Okay. Más o menos. Rhythm. Exacto. Usted ve ahí que rhythm. Casi, ajá, casi se emula rhythm. Uh-huh. Cierra los labios cuando es termina. Es una M. Es una, uh-huh. Es una M. Rhythm. Rhythm. Ajá. Uh-huh. Es una M. Solo pronuncia ri, th. Ajá. Uh-huh. Sí. Rhythm. Ajá. Ajá, pero rhythm. La emulación es como una O, rhythm, más o menos. No es una O rhythm. Totalmente, pero es más fácil, digamos, de identificar. Rhythm. Ajá, rhythm. Ok. Ok. Bueno, we are going to continue. Where is the company? And where is this company? Ajá, uh-huh. Where is this, where is it, or where is this company? ¿Dónde está? Where is the company? Where is where it located? Es la más fácil para preguntar. Where is it located? Where is it located? Where uh-huh. Is it located? Ajá, uh-huh. Where is it located? ¿Dónde está localizada? In San Jacinto. The correct answer is to say in San Jacinto or it is located in San Jacinto. It is in San Jacinto. No. Las dos serían correctas. Yo a veces les digo eso para que ustedes practiquen el presente simple. Pero es lo mismo decir it's en San Jacinto. Es como cuando me preguntan la edad. Uh-huh. Por ejemplo, cuando me preguntan la edad, yo he dicho la que a uno le enseñan y pues yo lo enseño así por qué, para que aprendan. Pero por ejemplo, cuando le dicen how old are you, ahí usted dice I have 40 years old. Así como que te lo enseñan. Pero, o sea, ahí es, digamos, el idioma más estándar. Pero cuando ya estás hablando y te preguntan, hey, how old are you? I'm 40. Ok, tengo 40 y fuera. I'm 40. Ajá, como y no dice. O sea, es como, perdonen, y lo voy a decir así, es como que yo vi una película bastante buena en donde le dicen que es un libro, por ejemplo, y yo le podría decir, ah, mire, un libro es que es un compendio de pensamientos que alguien escribe, por ejemplo, pero también podría uh-huh. decir que otro que me diga, mire, un libro es un objeto encuadernado y empastado que contiene un sinnúmero de páginas determinado y que tiene un montón de oraciones, palabras e ideas y que tal, como, ¿me entiende? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando le preguntan, how old are you? Con decir, I'm 40, estoy bien, con decir, tengo 40. Uh-huh. En lugar de decir, uh-huh. I am 40 years old. O sea, yo le digo a la gente, uh-huh. ¿Usted lo quiere decir así? Ok. Ok. Thank you. Pero es lo mismo. ¿Dónde está ubicada? Where is it located? In San Jacinto. It's ok. In San Jacinto. Uh-huh. Yeah. Ok. What do you do for... to be happy every day in your work. Huh? What do you do to be happy? For no, to be happy at work. What do you do to be happy at work? ¿Qué hace para estar feliz en su trabajo? Es que dicen que son muy felices en su trabajo, así que me cuenten, ajá. Listen to music. Listen to music, oír música. Listen to music. Lo que pasa. And do you dance with the music? And listen to music and dance. You dance? Con la escoba. With the broom. What? Ok, chicos, ya algunos ya estaban emocionados, empezando a preguntarse qué dónde trabajaba, qué dónde va a ser la fiesta, qué a qué hora se van a reunir. No, se estaba poniendo buena la cosa. Ok. Display pictures from Unit 3. So, but we are going to check
a little bit about manual, okay? Oh no, it's not this. Okay, it's here. This is no, this is yes, this is no. Okay, again, you have here the pages. I mean, let me see. No. No, todavía no. Pues esto tenemos. Esto es lo que hemos estado viendo en las páginas. Este, recuérdense una vez más que tenemos que saber cuáles son los nombres en terceras personas, que eso tiene que saberlo. Por ejemplo, cuando me preguntan qué algo que estaba en, veamos acá. Veamos the speaking cards, por ejemplo. What season do you like? No, what do you like? When is your birthday? Who's your best friend? Where does Abba, por ejemplo, who is your best friend? Entonces usted dice, obviamente, my best friend is Where does she live? Ah, y ya luego para contestar si digo she lives in, ¿ok? Eso tendría que ser. Eso tenemos que tener cuidado. Dejo de compartir. Bueno, vamos a ir. Escoja, cuando yo solo voy a decir topic y voy a hacer dos preguntas de ese tema, rápido. Roxana, Carolina, topic. Topic es el que tiene ahí, ¿verdad? Usted me dice cualquiera de los topics. Ok. Music. Music, perfect. What is your favorite music? English. 70s, 80s. Excellent. You are a good student. No, don't worry. Who's your favorite singer? It's a group, not a singer. What is the name? What is the name? It's are too much for say it. There you don't have anyone? No. Are very like much. Braille. You have to listen Braille. El Supply, Big E's, ABBA, Michael Jackson. That's it. Good. I like it. Very good. Okay. Thank you. Ruth del Carmen, topic. Animals. Animals. Okay. What is your favorite animal? My favorite animal is cat. Oh my God. I imagine. I don't know why. Okay. Why do you like it? ¿Por qué le gusta? It's beautiful. Because they are beautiful. Yeah. Remember why? Because they are beautiful. Uh-huh. Because they are beautiful. Uh-huh. Tender also. Tiernos. Tender. Beautiful. Yeah, that's it. Okay. Sí. Good. Joaquín Hernández. Topic. Music. Music. Again, music. Okay. What is your favorite music? My favorite music is music of los ochentas. 80s. 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 Okay. Who is your favorite singer? My favorite singer is the Rolling Stones. Okay, Rolling Stones. They got Pain of Black. Yeah. Yeah. Yeah, that's it. The Rolling Stones, yeah, they are. Yeah, I don't remember. Yeah, I think so that they are Roxana. Yeah? Sí, ¿verdad? No estoy tan pure. No estoy tan perdido. Okay, the Rolling Stones. Yes, yes. Oh, yeah. Satisfaction is also the Rolling Stones. Satisfaction. Yeah. Good. Thank you, Joaquín. Doris Raquel Hernández. Topic. Music también. Yeah, music.
Oh my God, she's on another topic, guys, but it's okay, okay? What is your favorite music? My favorite music is rock music and heavy metal. Oh my God, heavy metal. So who's your favorite singer or group or band? My favorite singer is Freddie Mercury. Oh my God, mama! Mamma mia, mamma mia. That's it. Hi, now. Break free. Yeah. They say, I want to break free. Yeah, that's it. I know. Okay. Good. Thank you, Raquel. Sara Beatriz Landos. Animals. Animals. Good. I didn't ask very well. Who? What is your favorite animal? My favorite animal is panda. Pandas. Where does it live? ¿Dónde viven? Where does it live? They live in China. Hey, very well. Good. They live in China. Very good. Rafael. Topic. Music. Again, music. Okay, Rafael. What is your favorite music? Baladas románticas. Oh my God, romantics. Who's your favorite singer or band or I mean or group? Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Imagine all that. Imagine all the people. Oh, yeah, that's Imagine, no? John Lennon, yeah. John Lennon. Let it be, let it be, let it be, let it be. That's all, huh? Good. Yeah, Los Beatles, yeah. Ellen Nilsson. Hello, holidays. Holidays, very good. Nice topics. What is your favorite holiday? My favorite holiday is Holy Week. Holy Week. Oh, good. Yes, sir. Why do you like it? Because I sleep every day. Ah, good. What do you like to eat and drink on these holidays? I eat, in this week, I eat rejas. And I excellent, drink, good. You are my partner. You are my colleague. I cook. In my case, I cook. Ah, really? I cook torrejas. Okay. Delicious. Okay. Share almost. I mean, maybe better than Rosario's and another in San Martin. Okay, almost better than okay. them. Okay. You can share it with us. Yeah, maybe I can share the recipe. Maybe because I don't know if we are going to have time to see you each other and maybe to eat them, but I can share the recipe. Okay. Good. Okay, maybe next year. Okay, okay, good. Maria Isabel Cornejo. Yes, presents. Uh-huh. Topic. About food. Food, excellent. Okay. What is your favorite dish? My favorite is salmon. Salmon, oh my God, fish, good. Yes. Why do you like it? Because he have protein. Because it has the best protein. It has proteins, solo proteínas. ¿O qué quiere decir con the best? Tiene las mejores proteínas. Ah, the best proteins. Ah, okay, good. Uh-huh. Good. Thank you. Yes. Nice fact. Okay, Antonieta. Yes. Topic. Animal. Animals. What is your favorite animal?
My favorite animal is cat. Okay. Again, what does it eat and drink? ¿Qué come? Excuse what me. Does it eat and drink? ¿Qué come y bebe? In my case, my cat eats whiskas and drink water. Oh my God, whiskas. Very good. It's a rich cat. Okay, yes. It's a rich cat. Yeah. It's Don Gato, okay? Good, Antonieta. Thank you. Raquel Hernández, ya le pregunté. Yes, I think so. Music. She says rock. Ya me recordé que she says rock and yes. Heavy metal. I remember. Sí. That's why I remember. Leonel Cáceres. Animals. Animals. Oh my God. What is your favorite animal? My favorite animal is lion. Lion. Okay, good. Why do you like the lion? Why do you like it? Because it is so strong. Okay, good. It is so strong. He's the king of the forest, okay? That's why. Good. Okay, Ovidio Alvarado. Hello. Hi. Topic. Hola. Hola. Topic. Holiday. Holidays. 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 Ah, okay. What is your favorite holiday, Ovidio? My favorite holiday is August. August vacation. Yes. Okay. Where do you spend it? Where do you spend it? Ajá. What? ¿Dónde las pasa o dónde se las gasta? I travel. I travel. Lo que pasa es que ahí me ha dicho dos verbos. O me dice I travel o I go. Cualquiera de las dos. I travel beach. Ah, you travel to the beach. Visit my family. Ah, and visit your family. That's why they like that vacations. Okay, very good, Ovidio. David Turcios. Hi. Hi, David. Topic. What's your favorite dish? Ah, food. Okay. My favorite dish? I don't know. Casamiento, maybe. I am very Salvadorian. No, I mean, I don't have any. But it's for you, David. No, I mean, with cream, con crema, ¿no? Pero de esa crema de Oriente que no se haya muy seguido. I like it. No, I mean, I don't know. No, I don't know. I am very traditional. Soy muy tradicional, así que I don't like, exotic foods like sushi or like, maybe if you tell me, tacuacín, maybe. Today we cannot eat tacuacín. But it's for you the question, David. What is your favorite dish? My favorite dish is... the sushi and ramen. Oh my God. So money sounds sushi. Yeah. Oh my God. Okay. Let me see. Food. When do you eat it? Tell us. When do you eat it? Every week, every day. When do you eat it? David, no se nos vaya. When do you eat it? ¿Cuándo lo come? I eat
they usually usually. Ajá, usually. ¿Cuánto es usually? Bueno, ¿qué fue la de eso, Isabel? Pues. ¿De ejemplo, qué? My birthday is the 23. For example, I eat the sushi. Solo on your birthday, solo en sus cumpleaños. No, in this. No, birthday. Pero asústenos, o sea, por lo menos cada semana. O sea, casi cada semana, o por lo menos twice a month, dos veces al mes, David. Or fish. I mean, or si no come sushi, come pescado. ¿Eso me está diciendo? Yeah. Ah, okay. But your favorite food is sushi. Yeah. Seafood. Ah, okay. No nos quiso decir. Yo creo que por pena no quiso decirnos. Mire, lo como casi todo, una vez a la semana, por lo menos. Pasa allá en el sachito, sushiito, ¿no? Okay. In this moment, the favorite place is Nación Sushi. Ah, good. We have to know it. We have to meet that place, okay? Thank you, David. Okay. Melanie. The animals. Animals. What is your favorite animal? My favorite animal is rabbit. Rabbit. Ah, okay. Why do you like it? They are cute. Oh, very good. They are cute. Oh my God, they are so cute. Very well. Thank you, Melanie. Okay. Adriana. Adriana. Hi. What? Which one? Birthday. Birthday. Ah, good. When is your birthday, Adriana? January 1st. Oh my God, you go with the years. Okay, good. Usted no le pierde nada al año. Perfecto, me llega. La pregunta del millón. What presents do you like? Money, a lot of excellent. Money, please. Good. Claps over here. Money for me, good. Expensive presents, por favor. Ya le dije a todos, aclaro, regalos caros. Ya dije, ¿cuál es? Isabel sabe. Pull and Bear, Bershka, Simán, Sara. Okay, mínimo. Oh my God. No more. No less than no less than that, okay? No menos de eso. Thank you, Adriana. Araceli. Yes. Topic. The question statement. What? The question statement. Christian statements. Mm-hmm. Aquí no están, pero quiere que se las pregunte. Eso me está diciendo. No. Ya, yo veo la página. Ajá. Que si ya vi la página. No, ahorita la busco. Ah. Bueno, dígame si quiere. I mean, pásate que es un tema más complejo en algunas cosas. Por eso a veces. Uh-huh. Uh-huh. The birthday. Birthday. When is your birthday? My birthday is April 17th. 17. Oh, we are close, Araceli. Very good. We are close. April 17. 17 de abril. Very good. Yes. How do you celebrate it? ¿Cómo lo celebra? I'm celebrating it with rose. With? Rose, uh-huh. White. With, creo que es. ¿Con qué? Con carne asada. Roast. Ah, roast beef. Ajá, roast beef. Roast beef with horchata. Roast beef. And horchata, good, nice. Roast beef and horchata, very good.
Very good. Carlos Eduardo Palacios. Hola. Topic. Food. Food. Okay. Yeah. What is your favorite dish? My favorite dish is fish. Fish. Oh, good. How often do you cook it? ¿Cuán a menudo lo cocina? Mándeme. How often do you cook it? ¿Cuán a menudo lo cocina? Bueno. Dígame, I don't cook it. I don't cook it. No lo cocino, solo me lo como. Ah, no, mentira. No, I usually didn't when I go to my grandmother. Ah, grandmother's house. Yeah, very good. Thank you. Usually eat them when eat it when I go with to my mother's house. Very good. Thank you, Carlos. Okay. Aida Beatriz Suárez Cardona. Yes. Topic. Food. Food. What is your favorite dish? Hamburger. Hamburgers, excellent. Ya estaba afligido que todos solo me dicen pescado y cosas así. Ay, a mí no, come on. Estaba bien saludables, así no, mira el pescado. Bueno, Isabel, que el salmón, o sea, no, está bien, va, pero no, hombre, la comida, la grasosa es buena, ok. No, hamburger. Es street food. Good. When do you eat it? I want to eat it every week, but I'm poor, so I eat it once a month. Once a month, just to keep the diet, okay? Para mantener la dieta. Yes. No, because you would like to eat every one week. A day. Yes, but I okay, can. Very good. Thank you for your honesty, okay? Gracias por tu honestidad. Aquí la gente me dice, no, mire, solo perdóneme el pescado a mí. Come on. La comida grasosa is delicious. Okay, it's not healthy, food. But delicious, yeah. Vanessa Melanie. I don't know if she still have problems. Animals. Okay. Animals. What is your favorite animal? My favorite animal is a dog. Dog, okay. Animals. What does it eat and drink? Croquet, fruit, chicken. Ufa. Ok, croquetas y pollo, imagínense qué barbaridad, solo don gato y don perro. ¿En? Water, excellent. No, si te den bien alimentados a los canes. Excellent, guys. Ok. Creo que, espero que con eso haya quedado más claro el tema. Vamos a pasar lista la última vez. Adalberto Osmaro Dueñas. Oh, here. Adriana Lisette Martínez. Present. Beatriz Suárez. Present. Eduardo Palacios. Presente. Francisco Turcios. Present. Raquel Hernández. Present. Baltasar Pérez. I'm just dealing here, Mr. Baltasar Pérez. I don't know, I don't think so. Jamie Melanick Sandoval. Present. Joaquín Alexander. Present. Eliezer Montoya. Araceli Torres. Present. Antonieta Sánchez. Present. Isabel Cornejo. Present. Leonel Cáceres. Present. Ovidio Alvarado. Presente. Moisés López. Roxana Ortiz. Present. Ya se había quitado todo de Roxana. Ruth Menéndez.
Present. Igual que Sara Beatriz, ya la veo ahí recostada sobre la pared, ya siento que duerme. Beatriz Landos. Present. Ah, ok, ya veo, está present, ya está. Ahí. Melanie Velázquez. Present. Ah, ok. Elenilson del CID. Okay, Vladimir Romero. Present. Okay, guys. Ya Sara, de que le dije, ya se despertó, pero ya terminó la clase, Sara. So sorry for everybody, okay? See you on Thursday. Yeah, today is Wednesday. Okay, see you on Thursday, okay, guys? See you tomorrow. Oops. Have a good night. And please answer the forum, okay? Okay, good night. Bye. Good night. Bye. You can go and close your eyes. Go to your bed, darling. Do you feel your heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Bye. Bye. Am I only dreaming? Bye, everybody. Bye. Bye. Okay. Antonieta, tell me. Review. No sé si puede dar un review de... Yes. Dígame. De la clase de hoy, porque sí, tengo problemas con el internet, no sé por qué he tenido problemas con, no sé si es el internet o era la plataforma, porque hay momentos que entro, salgo y no sé si era el internet, porque al menos cuando es el mío me dice su internet es estable y ya me ha pasado a mí más de alguna vez que me he desconectado, así es que creo que era su internet. Sí, con gusto yo le doy un review de la clase, compartir. Gracias. Allá, digamos. Ok, veamos. Básicamente decía que empezábamos con lo de ayer, que decíamos que estas son las yes, no question. ¿Por qué son yes, no question? Porque la pregunta, la respuesta es yes or not. Do you eat pupusas? Yes, I do or no, I don't. Y ya luego, cuando le agregamos las palabras como where, what, who, ya las hacemos information questions. Y si usted puede ver, vamos, déjeme anotar, perfecto. Y usted puede ver, ya llevan cabal, la WH question, el auxiliar do, el sujeto y el verbo. Entonces, esas son las yes, no question y luego se hacen info question. Luego decíamos, por ejemplo, uy, tengo que estar. Luego decíamos que la yes, no question con el verbo to be. Y luego tenemos info question. Como por ejemplo con el verbo to be es, are you a student? Yes, you are or no you are. Son yes, no question porque solo son sí o no, punto. Y luego están las info questions cuando yo ya les pongo la WH question. Like, como who are you o dónde está él, where is he, por ejemplo. Vamos, dejo de acá. Luego decía, por ejemplo, que decía cómo se hacen las preguntas más fáciles con who. De un solo decimos who makes, por ejemplo, breakfast. ¿Quién hace el desayuno? Who makes breakfast. Enseño esto porque decía que, por ejemplo, aquí el who, cuando yo lo uso con do, tengo que ponerle el with a la par. Mientras que si yo lo hago acá, es la estructura más básica. Pero no cumple lo que habíamos venido viendo. ¿Sí me, no sé si me entiende? O sea, acá no hay que ponerle el do, who do do do, sino que de una sola vez ponemos el who, luego ponemos el verbo y luego el complemento. Y la forma de contestar es simple. Por ejemplo, yo le preguntara a usted, mire, ¿quién lava los trastos? Who washes the dishes? Who washes the dishes? ¿Quién lava los trastos? Usted me podría decir, mi hermana lo hace, por ejemplo, my sister does,
o me puede decir mi mamá lo hace, my mother does, o puede decir I do, yo lo hago. Para responder sí ocupo el auxiliar, pero para hacer la pregunta no vamos. Aquí no, ajá, sí ocupa el auxiliar, aunque es más que un auxiliar, es el verbo de acción. Yo lo hago o no lo hago. Ajá. Eso es. Luego, veíamos, por ejemplo, una vez más la estructura de las preguntas, las WH question. Por ejemplo, que tenemos la WH question, el auxiliar, el sujeto, el verbo de acción y el complemento. Por ejemplo, tomemos este verbo de ejemplo, study, y tomemos she. Por ejemplo, empecemos con what does she study? ¿Qué ella estudia? When does she study? ¿Cuándo ella estudia? Where does she study? ¿Dónde ella estudia? How does she study? ¿Por qué ella estudia? How does she study? ¿Cómo ella estudia? Así. Así es la estructura de las preguntas WH question. Ok. ¿Preguntas hasta aquí, Antonieta? No, hasta ahí no. Perfecto. De último, entonces decía, por ejemplo, ya, cierro bien esto, decía que acá una vez más está la estructura. WH question, auxiliar, subject, verb, and complemento. Y la respuesta que cuando es una info question, obviamente la respuesta tiene, por eso ya no son yes, no question, porque ya no contesto sí o no, sino que tengo que contestar con información de alguna forma completa, podríamos decirlo. Entonces digo, what do you drink? Por ejemplo, ¿qué estás tomando? Ah, y usted dice, I drink tea. Luego dice, where do you drink tea? ¿Dónde bebes té? Y usted dice, I drink tea at home, por ejemplo. When do you drink tea? Ah, ¿cuándo bebes té? I drink tea in the evening, por ejemplo. Who do you drink tea with? Cuando uso el who, siempre tengo que ponerle al final el with. Por eso es que es como, ¿con quién bebes té? Who do you drink with? Who do you drink tea with? ¿Con quién bebes té? Y usted puede decir, I drink tea with my mom, por ejemplo. Yo le pongo, ¿por qué bebes té? Why do you drink tea? Ah, I drink tea because I like it, porque me gusta. How do you drink tea? ¿Cómo bebes el té? Ah, I drink tea without sugar, sin azúcar. Entonces, así es, digamos, básicamente como se debe responder cuando me están preguntando una info question. Ya con más información. Exacto, por eso son info question. Las que veíamos antes eran yes, no question, o sea, son sí o no. Pero estas ya son info question. Ok. ¿Alguna tengo otra una pregunta de otra clase? Tengo una duda con relación a cuando en algunas ocasiones se contesta, pero no, pero hay más de un verbo, como para enlazar. Por ejemplo, why do you like to play soccer? ¿Así? Ajá, sí, cuando sé que like el to play. Ajá. Pero siempre va a ir ese enlace. El tú me sirve de enlace entre dos verbos. Es más larga, mejor dicho. Pero es decir, lo que pasa es que hay algunos verbos cabal, que son verbos más que modales. El like es un verbo, no sé si transitivo o de enlace, ya le confirmo, o sea, no recuerdo ahorita cómo se llama esa clase de verbos. Pero, es decir, sí, dependiendo de lo que esté hablando. Aunque generalmente cuando usted está preguntando si le gusta hacer algo, tiene que, o sea, preguntar cuál es ese algo.
¿Me entiendes? Es decir, ¿te gusta comer? ¿Te gusta jugar? ¿Te gusta danzar? ¿Mm? Vale, veamos. Uh-huh. Veamos, veamos. Verbo. Uh-huh. Like, verbo transitivo. Like, verbo. Ajá, transitivo, verbo transitivo. Verbo transitivo. Uh-huh. Ajá. Veamos como preposición. Uh-huh. She takes like, esto es como preposición. Esto es como un adverbio. He is like six. Ajá, veamos como adjetivo, como noun. Ajá. We're strange como adjetivo. We are like mine como adjetivo. Como adverbio, como expresión, ajá, como es, ajá, es, sí, pues es un verbo regional que es como verbo expresivo, así se conoce, uh-huh. Pero sí dependiendo del verbo, por ejemplo, aquí está, como dice, the poor kid like to froze, el niño casi se congela, este es como casi le pasa algo, es como decir, él se parece a ti, he's like you. Like es un verbo bien complejo. Generalmente, mm-hmm. Ahorita solo lo han visto como gustar, pero puede ser igual a, puede ser como aprobación, como puede ser similar a, puede ser de manera que, puede ser como intensificador, puede ser como informal, puede ser como un slang, o sea, es bien complejo el verbo like. Generalmente cuando se usa, lo que digo es que hay unas reglas que dicen cuando después del verbo like se usa el verbo en infinitivo y cuando se usa como un noun. Por ejemplo, I like to play, me gusta jugar, ¿ah? Me gusta jugar, uh-huh. Este, uh-huh. Me gusta jugar, I like to play tennis, me gusta jugar tenis, ¿ah? O puedo decir, me gusta correr. I like running. No digo I like to run, sino que I like running. Pero esa regla, o sea, es decir, tienen reglas. No es tema todavía. No es tema todavía, es más adelante. Yo se lo tema. O sea, fíjense que yo no es que no les quiera explicar. Lo que siento es que, por lo menos, la parte de explicaciones va bien sencilla para que vayan uniendo. Es decir, uh-huh. Si yo explico toda esa gramática, van a terminar así como que no, mire, mejor ya no sigamos. Ahorita van como uh-huh. uniendo. Primero veían uh-huh. el do you, hoy dices what do you, y todo ese uh-huh. tipo de cosas. Porque van adquiriendo vocabulario y esa gramática. Por eso es de que, por ejemplo, no se enseña ahorita ni el pasado, no se enseña ni el futuro, ni el pasado perfecto, ni el presente perfecto, ni el... O sea, porque van a terminar así como que... tienen que por lo menos en esto decir un poco, practicar, para luego pasar a las otras estructuras. Ok. Ahora, si usted quiere... póngame un mensaje y yo le busco información y se la puedo procesar y mandársela. Si todavía tiene la duda, lo hago con gusto. Es decir, para que por lo menos esa la procese usted. Porque a veces no puedo dar todo eso, como le digo, delante del grupo porque me va a llevar tiempo. Son explicaciones y quizás más de algunos quizás sí lo voy a confundir. Ya, sí, está bien. Sí, me parece. Es que yo tengo un problema. No así se lo digo. Dígame, no se preocupe. Hay cosas que yo puedo... leer, o a veces me pongo, porque me cuesta dar una respuesta. Entonces, si yo leo algo, puedo entender un poco. Y si me escuchan, o escucho fragmentos, logro captar la idea de lo que, pero a mí me cuesta dar la respuesta. Es bastante visual y auditiva. Su forma de aprendizaje es bastante visual y auditiva. Entonces, y estoy en inglés para el trabajo, porque obviamente se dio la oportunidad, y porque en mi trabajo hay gente de afuera y que solo habla inglés. Entonces, cuando le pregunto a uno, me quedo así. ¿Dónde trabaja? Yo trabajo en... CS Central América se llama, es la fabricadora de hilo y poliéster. Entonces ellos son coreanos,
Y cuando hablo en inglés, este, me cuesta a veces comprenderles y algunos de ellos solo le hablan en inglés. Entonces, si me preguntan algo, yo puedo captar la idea, pero me cuesta contestarles. Entonces, no sé si será ese problema porque en realidad no lo he practicado así, hablarlo, o porque de verdad me cuesta. Esa es una cosa, la práctica. La otra cosa es también la falta de vocabulario. La falta de vocabulario. Y por último, a veces hay gente que, por ejemplo, no sé si es su caso, hay gente que tiene el vocabulario, pero tiene miedo de pronunciarlo. Pues no lo voy a pronunciar bien. Cuando es pronunciación, si es vocabulario, yo le recomendaría a usted leer. Porque a través de la lectura es como se adquiere vocabulario. Ese es uno. Si usted me dice, mire, pero también quiero aprender a pronunciarlo, por lo menos yo, las recomendaciones que siempre he hecho, digo, hombre, mire, vaya, escuche música en inglés, pero no le ponga los subtítulos en español. Si quiere, póngale los subtítulos en inglés. Aprende a pronunciar y es cuando la pueda hablar bien. Entonces ya, pero después de que la ha aprendido, ya tradúzcala para que tenga ese vocabulario, pero ya sabe. Eso es lo más que puedo recomendar. Ok. Porque eso le va a servir. Tomaré en cuenta eso porque siento que vocabulario me falta bastante, porque cuando quiero dar una respuesta tengo una vaga idea de cómo contestar, pero después me quedo, ¿y esa palabra cómo es? Y entonces en toda la conversación me voy y esa palabra como no sé después. No, pero también pierde el temor para contestar, dependiendo de a veces con quién se encuentre, dos cosas van a pasar. Si es del tipo de persona que te corrige o es del tipo de persona que se enoja y no te hace caso. O sea, esas dos personas va a encontrar, digamos, puede ser del tipo, usted puede ir midiendo quién es la persona que él le va a corregir. No se dice así y la va a ir corrigiendo. Esa sería lo fantástico, pero puede encontrar también en otra persona quizás que o sea, no le, se va a enojar y quizás hasta no le va a hablar y se va a ir. Esos dos tipos de personas. Usted ahí sea prudente, échese el rollo de quién puede ser sí, quién puede ser no, y después, porque siempre hay a uno personas que son muy amables, afables y le pueden ayudar. Y eso sería lo fantástico porque ya pone el idioma en un contexto real. Con tener el cuidado de encontrar personas que quizás se enojen porque no lo habla bien y todo eso, ¿no? Esa es la diferencia. Ok, tomaré en cuenta eso para tener más vocabulario para poderlo hablar. No se preocupe. No sé, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues. No, solamente. Ok. Está bien entonces, Antonieta. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. You're welcome. Good night. See you tomorrow. Good night.